el gran protagonismo es el festejo de este nuevo campeón de la Copa. Y la verdad que los jugadores y la afición estaban desesperados para que el árbitro ya termine. Una vez terminado este, se ha juntado toda la mitad de la cancha festejando. Realmente es espectacular. El sacrificio fue mucho, fue muy agotador el campeonato, pero consiguieron lo que todo equipo que comienza lo quiere terminar, que es el campeonato. Solo el último silbato de esta Copa Libertadores de América, el final de un partido. Es el arranque de una fiesta. Ahí está el nuevo campeón de América. Hay una realidad en el fútbol, Mario, en estos momentos, de lo único que pensás es el esfuerzo que has puesto para individualmente conseguir este éxito colectivo. Hay una cantidad de momentos que estos jugadores guardarán por siempre en su memoria y que valdrá la pena visitar, seguro gracias a que hoy han logrado el título, los momentos en los que sacrifican espacio con su familia, con sus amigos, la entrega en cada uno de los entrenamientos, el esfuerzo por armar un grupo homogéneo que trabaje hacia el mismo objetivo. A veces el fútbol te da alegría, a veces te da tristeza. Este equipo creo que dentro de todo ha tenido la motivación suficiente como para llegar a este momento de festejo, porque es lindo festejar después de haberte consagrado campeón. Ahora, mañana, cuando se vean en cualquier parte, en los diarios, en la tele, o alguien que lo ha filmado, mucho mejor, porque ya lo está viendo con más tiempo. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda en gran presión en el ataque. ¡Ojo! ¡Buen cruce!